solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23. El canal de noticias de Nicaragua nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Gracias a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y a los que están también en vivo a través de nuestra página web y a los que le dan seguimiento a nuestro canal en YouTube. Me acompaña aquí en estudio el ingeniero Alfredo César Aguirre, diputado ante la Asamblea Nacional y presidente del Partido Nacional Conservador de Nicaragua, y además para nosotros una persona calificada para los temas de diálogo y negociación, porque él ha estado aportando en diferentes diálogos y negociaciones, como lo fue Zapuá y luego como lo que se dio al arrancar el gobierno Doña Violeta en esa transición política. Don Alfredo, le agradezco que tras 3 meses o 4 meses que se está dando esta crisis sociopolítica, usted, que sé que ha tenido muchos compromisos internacionales, haya accedido a estar un tiempo con nosotros aquí en este programa para ver si logra ayudar a la población, a la teleaudiencia, a entender todos estos procesos de cambio. Algunas veces se quiere que sean de manera violenta, otros quisieran e insurreccionales, otros quisieran que fueran en guerras populares prolongadas, otros quisieran que fueran entre proletarios y burgueses. Y usted ha conocido todos esos temas, ¿verdad?
y ha tenido la oportunidad de estar dentro y fuera del país, tanto por exilio como por temas empresariales. Y como dicen, tiene una larga carrera. Algunos, yo siempre con ustedes bromeo, y además con Carlos Iván Aizpurúa, su alumno, le digo yo, sí, ¿verdad? Le digo, y porque él me pregunta, ¿y cómo está mi ex-suegro, mi suegro? Y entonces le digo, ¿cómo se está portando bien? Entonces, pero ¿por qué me dice que se está portando bien? Muy a la panameña. Sí. Entonces le digo, ¿por qué? Le digo, está prudente. Le digo. Y aquí somos imprudentes. Muchas veces cualquiera de pronto se siente, se sube a una tarima, aunque la acaba de votar, ya cree que puede ser presidente de Nicaragua. Gracias, don Alfredo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias siempre, don Plinio. Un placer estar por aquí. Yo quisiera, como le decía, poder analizar desde la óptica suya, de la experiencia, y me imagino que también tiene una posición el Partido Conservador sobre los acontecimientos que están ocurriendo. No son nuevos para el país, digo, que hay crisis sociopolítica, ¿verdad? Lo nuevo es que se dio en esta fecha y con estos nuevos actores y con esta condición de país. Su briefing, diríamos, y análisis que usted puede tener. Primero quiero aprovechar de que es el primer programa de entrevista televisado desde inicios de año prácticamente, ¿verdad? Creo que la última vez que estuve en uno fue en febrero, mucho antes de que comenzara la crisis actual, para reiterar nuestras condolencias a las familias de todos los fallecidos, de los presos, de los detenidos injustamente, de los perseguidos y de los que han tenido que abandonar el país. Nosotros lo sentimos mucho porque también nos tocó anteriormente estar detenido en las cárceles de los sótanos de la seguridad de Somoza hace 40 años, cuando yo era un joven profesional de 27 años, pasar 2 semanas bajo tortura ahí en el mismo lugar, desafortunadamente, que está el Chipote, el mismo lugar. Y luego sobreviví y sabemos lo duro que son esos horrores que se viven, ¿verdad? Y la casualidad del destino también, después de estar 3 meses preso, salimos por gestión de la entonces Comisión de Trabajo de la OEA. La historia como que se repite. Año 78-79. Fue a raíz de la primera revuelta o rebelión popular de septiembre, el 78, pues ya está casi 40 años exacto, ¿verdad? La detención y luego salí en diciembre del 78 después de 3 meses de cárcel, por gestiones de la Comisión de Trabajo de la OEA conmigo y con otros presos políticos. Pero quería reiterar las condolencias y compartir de que yo las he vivido en carne propia, sobreviví, pero se murió esposado a mí una noche uno de los jóvenes que también había sido llevado ahí porque no aguantó la golpiza. Sabemos de lo que estamos hablando. También quiero aprovechar para una vez más expresar nuestro apoyo a los obispos de la Conferencia Episcopal. El apoyo ha sido del Partido Conservador y mío en personal desde el inicio del diálogo, donde apoyamos la instalación del diálogo y la mediación de los obispos. Pero también reconocerles a ellos y a los sacerdotes católicos la enorme labor, su entrega que han tenido en todos estos meses para salvar vidas. Y quería aprovechar iniciando en eso. Ahora ya entrando al tema. Nicaragua sabemos que está inmersa en una profunda crisis sociopolítica, pero que también ahora se ha convertido en una crisis económica muy seria. Yo quisiera disculparme, don Plinio, si en las apreciaciones que voy a hacer no soy académicamente correcto, porque no soy doctor en ciencias políticas, tampoco he sido embajador y menos analista. Yo voy a conversar hoy con usted y a través de este programa con el pueblo nicaragüense con experiencias vividas en primera línea en todos los cambios políticos significativos que han habido en los últimos 40 años en Nicaragua. Y lo voy a hacer con plena franqueza, aprendiendo de lo que se puede aprender del pasado, pero no aferrado al pasado, porque es un error. Uno aprende y luego trata de proyectarlo para el futuro.
realmente en el primer round que le llamo yo, que fue hace 40 años, 78, 79, tuve el honor de ser nombrado por la Junta de Gobierno en el exilio en Costa Rica, su secretario, un mes antes de la entrada triunfante en Managua. Y luego estar 2 años y 9 meses laborando para la Junta de Gobierno como ministro secretario primero, unos meses, y después organizando el sistema financiero nacional y presidencia del Banco Central, renegociando deuda externa, etc. Lo cual me dio, digamos, una primera experiencia a muy corta edad. Inicié a los 28 años y cuando renuncié en mayo del 82 acababa de cumplir 31 años. Pero me dio una experiencia de lo difícil, complicado que son los procesos, no solo de cambio de régimen, sino después, don Plinio, porque yo no pude quedarme más allá de 2 años y medio, 2 años 9 meses, por las enormes diferencias políticas que habían ya en la Junta de Gobierno. Luego el segundo round me tocó, yo me fui al exilio a Costa Rica a trabajar, sé lo que es estar exilado, estuve 7 años exilado en el segundo round, y ahí me tocó aceptar finalmente la invitación que año a año me hacían para ser director de la resistencia nicaragüense y luego enfrentar la negociación de paz entre el ejército sandinista y la resistencia. Yo fui uno de los 3 directores que negociamos el acuerdo de paz de Zapoa hace un poco más de 30 años y el único firmante de los directores que todavía estoy vivo. Mis 2 colegas, don Adolfo Calero y mi otro colega Aristides Sánchez, fallecieron. Entonces eso es otra etapa, ¿no? Porque luego nos trajo de vuelta de 7 años de exilio en el 89 a apoyar la candidatura de doña Violeta, ser su asesor principal, candidato a diputado, ganar las elecciones en otras circunstancias diferentes a las de la primera vez, presidir la Asamblea Nacional y tal. Y ahora, le llamo el tercer round, desafortunadamente tenemos que vivir estas cosas, como diputado del Partido Conservador y presidente nacional del mismo. Entonces, repito, he sufrido, me ha costado, me ha dolido a mi familia y a mí, porque estas cosas no son gratis. Pero le doy gracias a Dios de estar a mis 67 años muy bien de salud y poder aprovechar esa experiencia para beneficio del pueblo nicaragüense. Entonces, tal vez lo primero que me gustaría es definir un poco qué es esta crisis. Por ejemplo, políticamente hablando, no se parece en nada a la insurrección contra Somoza porque no es armada. Es una gran diferencia. Allá había un pueblo ávido de sacudirse a la dictadura de Somoza. Habíamos dirigentes del sector privado, como me tocaba a mí, yo era directivo de la Cámara de Industria en ese entonces, apoyando los paros nacionales contra Somoza y la rebelión. Pero había un grupo armado cada vez más fuerte, que fue el Frente Sandinista, que fue al final el que derrotó al ejército de Somoza, ¿verdad? Entonces las características son diferentes y los que no lo han vivido no saben lo que es vivir el colapso de un régimen completo. Es decir, salen huyendo el ejército, se montan en aviones y se van o por tierra toda la Corte Suprema, todas las autoridades electorales, todos los diputados y senadores del Congreso. Entonces no hay ninguna autoridad. Eso no es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es una rebelión, una protesta que inició el 18 de abril que se convirtió en rebelión nacional y que obviamente ha cambiado el panorama político interno muy fuertemente. Los indicadores que tenemos de la CID Gallup a finales de mayo y de un sondeo de ética y transparencia a finales de julio, indican, estas cosas no son tan precisas, ¿verdad?, y menos en un momento de efervescencia, pero indica que se ha movido, don Plinio, como un 40% del electorado que le daba o el apoyo o el beneficio de la duda al actual gobierno, y se ha movido en contra del actual gobierno. Ahí es interesante porque incluye una tercera parte del sandinismo. El sandinismo sigue estando como en un tercio del electorado, 31%, pero estos sondeos indican que más o menos la tercera parte de eso, es decir, un 10%, se rebeló ya contra el gobierno. Y el gobierno actual tiene a grandes rasgos un 20% de respaldo, de los cuales menos de la mitad de eso es un núcleo verdaderamente duro, que me imagino son los que lo han defendido incluso con las armas, y el resto pues simpatizante, militante del Frente Sandinista, pero muy bajo. Recordémonos que en la elección del 90
sacaron el 40%. Ese ahora tiene la mitad. Yo no creo que el Frente Sandinista haya estado políticamente más débil desde que fue creado como ahora. Esas cifras son a mayo de presente año en Zip Gallup y creo que Ética y Transparencia. Finales de mayo, Ética y Transparencia, perdón, Zip Gallup, en una encuesta telefónica, y finales de julio, dos meses después, Ética y Transparencia. Cuando Zip Gallup aparecía 70% en contra del gobierno. Incluso hicieron una pregunta que si querían que renunciara de una vez el presidente y la vicepresidenta y andaba por el 70. Dos meses después, la pregunta fue si querían elecciones anticipadas y si apoyaban el gobierno. Y había crecido al 80, los que quieren elecciones anticipadas, a finales de julio. Por eso hablo del 80 y 20 y un movimiento como del 40%. Entonces, lo contrasto con la situación que tenía el Frente Sandinista cuando le ganamos las elecciones en la 1. En febrero del 90 sacaron el 40%, el doble de lo que, según estos sondeos, tienen ahora de apoyo. Entonces, no es armada la rebelión, es pacífica. El apoyo político está muy bajo, yo pienso que es el momento más bajo que han tenido como Frente Sandinista. Y hay otra característica que tampoco la vimos, por supuesto, en esos tiempos, que es que hay una cantidad grande de ex-sandinistas, ex-miembros, ex-dirigentes del Frente Sandinista en contra, ¿no? Y se han manifestado públicamente, de todo tipo, desde excomandantes de la Revolución, que eran los grandes líderes, digamos, de los 80, intermedios, ya los que conocemos que se rompieron en los 90 con ellos en el MRS, pero hay mucha gente más que ha salido y que han estado hablando. Entonces, lo tercero, y con esto termino para mi intervención inicial, don Plinio, pero me parece importante, es el aislamiento internacional. Le voy a dar un contraste. En los 80, cuando comenzó a crecer ya la resistencia nicaragüense, que le llamaban contra, pues aquí por contrarrevolución, y el gobierno nicaragüense se comenzó a sentir bajo asedio, recurrieron a países grandes latinoamericanos para que fueran mediadores entre Washington y Nicaragua. Y se formó el Grupo Contadora en enero del 83, y dos años después, en el 85, el Grupo de Apoyo a Contadora. ¿Quiénes formaron el Grupo de Contadora? Lo formaron México, Colombia, Panamá y Venezuela. Y el Grupo de Apoyo, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Es decir, que Nicaragua tenía como mínimo el beneficio de la duda de estos grandes países latinoamericanos, y yo diría que casi de toda América Latina. Y ellos mediaban entre Estados Unidos y Nicaragua para encontrar una solución política. Ahora la situación es muy diferente. 7 de esos 8 países condenaron al gobierno actual por los graves abusos de derechos humanos y aprobaron conformar el grupo de trabajo por Nicaragua. 7 de los 8, el único que permanece es Venezuela. México, Colombia, Panamá, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay condenaron al gobierno de Nicaragua por violaciones de derechos humanos y aprobaron la creación del grupo. Esas son las tres principales diferencias entre los eventos que han ocurrido en estos 40 años y lo que está ocurriendo ahora, y con eso me detengo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa entonces para que cuando regresemos. Yo veo una lectura de las encuestas y creo que usted escuchó a el ex embajador Arturo Cruz, historiador además y PhD, ¿verdad?, en temas, y analista y todas esas cosas que usted dice, no es usted, pero usted estaba en primera línea. Y mucho, muy amigo y muy respetado por mí. Así es. Él hacía un comentario alrededor de que ya todo eso, en la praxis política, ¿verdad?, en el momento apropiado, hubo un 9 de junio de este año, en donde todas esas cosas se pusieron en la bandeja, ¿verdad?, del presidente, de los obispos y de la alianza. Y como dicen, se desmadraron, no lo aceptaron lo que proponía el presidente, que era el adelanto electoral. Y luego vemos lo que usted pone como la situación internacional. Vemos que en la situación internacional hay un momento en el cual lo que se llamó la izquierda del socialismo del siglo XXI vienen retrocediendo mientras va avanzando una ultraderecha
de la cual usted ahora es muy amigo. Ultraderecha no conozca ninguna opinión. Son centro-derecha todos estos gobiernos. Perdón, disculpe, pues, sí. Haberlos colocado un poco más hacia la derecha. Hay ultraizquierda, sí. Pero es centro-derecha los gobiernos conservadores. Entonces, cuando me lee eso, pues también leo esos elementos para ver cómo analizarlo, ¿verdad? Porque entonces, como dicen, a la hora de que están en el ajedrez, cada quien está leyendo las piezas del otro, aunque las cuadrículas son las mismas y el valor de las piezas es cada una. El problema es hacer el movimiento apropiado. Vamos a los mensajes y regresamos con Alfredo César Aguirre, diputado y presidente del Partido Nacional Conservador. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Bienvenido a Movistar Series. Un nuevo canal que habla tu idioma. Ahorita te voy a explicar. ¡Qué maravilloso! Necesito que usted me diga por qué estoy vivo. Llegó Movistar Series, el nuevo canal exclusivo de Movistar TV y Movistar Play. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizas la energía para tu familia, tu hogar. Aseguras las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una a una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte y Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con el ingeniero Alfredo César Aguirre en su calidad de diputado y presidente nacional del Partido Conservador a propósito de esta crisis sociopolítica y el análisis que tienen desde la óptica del partido y particularmente desde la óptica de él mismo, de Alfredo César Aguirre, quien ha estado participando de muchas de estas negociaciones y de estos conflictos en los últimos 40 años. Y quisiera, para particularmente el público joven que tenemos ahorita, de que le pusieran atención de esos acontecimientos políticos, porque hay algunos que se repiten y otros que es difícil que se vuelvan a cometer, particularmente los errores, aunque de los errores siempre, como dicen, a veces cometemos más los errores que los aciertos, ¿verdad? Pero muy poco se aprende en cabeza ajena, eso es lo malo. Un dicho muy granadino ese. Sí. Estamos claros. Yo le hacía la pregunta alrededor. Hizo usted un análisis de la situación internacional hoy, los resultados de la OEA. A mí me preocupaba cuando estaba el tema del Consejo Permanente, porque sí, evidentemente hay una nueva correlación de fuerzas en América Latina. Hasta UNASUR lo quieren deshacer. Usted que ha andado últimamente en esas tomas de posesiones de diferentes presidentes, ha estado viendo el nuevo pulso que tiene la política sudamericana, latinoamericana en particular. Hay ascenso de partidos de centro-derecha, dice usted, yo le decía ultraderecha. No.
que están desplazando, como en Argentina, como en Brasil, como en el mismo Chile, a las fuerzas que se autoproclamaron de izquierda, del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Esas vienen en retroceso. Solo Bolivia, Venezuela, en Sudamérica aún permanecen abanderando esto. Entonces era como pues, fácil pronosticar de que en el Consejo Permanente darle un golpe a Nicaragua iba a ser fácil, ¿verdad? Porque ya no solo por lo que estuviera ocurriendo y por los acontecimientos que se estaban manejando a nivel internacional, la noticia que ha sido bastante difundida de los acontecimientos nuestros en fake news o en noticias falsas y en verdaderas, claro, ¿verdad? Hay una mezcolanza. Entonces uno dijo, pues, Nicaragua difícil, pues va a tener que ser castigada en ese foro. Pero de pronto no vemos esos mismos grupos que usted habla habían cuando contadora y que hubo cuando incluso Somoza iba a salir, que se crearon grupos de algunos países que todavía lo respaldaban. Creo que Dominicana, Somoza lo respaldó hasta el último momento, sí, si no me equivoco. Y en el caso de Venezuela, ¿verdad? En el año 89, cuando usted andaba con Doña Violeta, apoyó a Doña Violeta hasta que le puso y la puso en el poder y le pusieron la banda presidencial. Más no quería ni seguridad personal nacional. O sea, siempre ha habido un país que interfiere, apoya, ayuda, o la palabra que uno quiera decir. Pero uno dice, son esos los acontecimientos actuales. Después la lectura que tiene esas dos encuestas. Alguien decía, y me decía del sector más cercano al presidente Ortega, cuando le decía yo, veo esa lectura de sandinistas que están, dice, en un 20%. Bueno, a lo mejor al inicio de abril podía haber mucho descontento. Hoy, dice, creo que está más del 35%, todavía respaldando al presidente Ortega. Y esa es la supuesta demostración que hay de fuerza alrededor de que no se ve el presidente, que se queda hasta la fecha final de su proceso para el cual fue electo, ¿verdad? O su periodo para el cual fue electo. ¿No tiene usted esa? ¿Qué lecturas hay de esa, desde los sectores internacionales particularmente? Ya llego a lo internacional, pero para terminar lo de las encuestas, yo lo que estoy es leyendo las encuestas. Correcto. No es mi percepción, ¿verdad? Y más bien al revés. Mencioné que a finales de mayo había un 30% dándole el beneficio de la duda al gobierno y un 70% que querían que se fuera ya. Y a finales de julio, 80% se pronunció por elecciones anticipadas ya, como la manera de salir del gobierno actual. Es decir, que más bien había retrocedido de finales de abril a finales de julio. No he conocido ninguna otra nueva, don Plinio, ¿verdad? Pero de cualquier manera, en lugar de discutir si es 20 o 30, lo que sea, estamos hablando de un punto de apoyo inferior al cual entró este gobierno en el 2007 y bastante inferior al cual perdió las elecciones de febrero del 90 contra la UNE. Por eso me refería a que era una situación muy grave políticamente. En lo internacional, primero debo de compartir de que este año yo tenía una serie de compromisos internacionales ya, digamos, programados, y aprovechando de que este año no era electoral, porque en el 2016 hubo elecciones y en el 2017 también, y ambas me tocó como presidente del partido presidir el partido y enfrentarlas con todas las dificultades. Y además hacer candidaturas para Así darle es. Fuerza, ¿no?, al partido. Y además luchar contra todas las irregularidades y denunciar y no aceptar resultados en la presidencial del 2016, que tampoco lo hizo la Internacional Conservadora. Aquí estuvimos en un programa donde le traje la resolución, sí, de la IDU con 82 partidos, y en el caso de la municipal del año pasado, denunciar ante la OEA con todos los documentos el fraude de San Pedro Lobo, que también lo estuvimos viendo. O sea, dos años difíciles. Entonces, este año no estaba previsto ninguna elección, don Plinio, entonces yo aproveché para aceptar las invitaciones que me habían venido. La inmensa mayoría son de partidos conservadores hermanos o de centro-derecha,
miembros de la UPLA, que es la organización regional latinoamericana. UPLA es Unión de Partidos Latinoamericanos, en donde estamos 21 partidos de centro derecha, incluyendo los que están gobernando. El Partido Republicano. Incluyendo el Partido Republicano en los Estados Unidos, pero además los que están gobernando en Sudamérica, ¿verdad? Y en Centroamérica, el Partido Nacional de Honduras, etc. Es decir, para resumirle, 8 de los 12 países miembros del grupo de trabajo de la OEA están gobernados por partidos hermanos nuestros, ¿verdad? 5 de los 7 países que conforman el G7, que son las 7 enormes economías mundiales, Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, que conforman ese grupo de las mayores economías mundiales, 5 de los 7 están gobernados por partidos hermanos, y la mayoría de la Unión Europea. Para mencionar algo, es cierto lo que usted menciona, venía una ola y continúa una ola en donde partidos conservadores y de centro derecha han venido tomando el poder, tanto en Europa como en América Latina en general y ahora también en los Estados Unidos. En América Latina inició esa ola fuerte cuando ganó la presidencia de Argentina el señor Macri hace 2 años y medio y ha continuado. Entonces, el gobierno de Brasil, el de Argentina, el de Chile, el de Perú, el de Colombia, el de Panamá, el de Honduras, el de Estados Unidos, están gobernados por partidos hermanos. Entonces, he estado en esos países y en Europa, con varios países, en Alemania, en Inglaterra, en España, en Noruega, en diferentes países donde está gobernando también partidos conservadores hermanos, atendiendo invitaciones. Hago esa aclaración porque he tenido la oportunidad de hablar con esos gobiernos, la mayoría de ellos ya con crisis en Nicaragua, de abril para acá. He pasado poco tiempo aquí porque he continuado cumpliendo con los compromisos, siempre manteniendo con la dirigencia del Partido Conservador en todos lados a nivel nacional. Y los días que tengo entre compromiso y compromiso, obviamente estando en la Asamblea Nacional y pronunciándose con claridad sobre los eventos. Pero a todo esto es para explicarle que tengo información fresca, reciente, de gobiernos a nivel de presidentes o primeros ministros o cancilleres, de una gran cantidad de estos gobiernos que están jugando ahorita en primera línea con el caso de Nicaragua, que me permite actualizar la situación internacional fuertemente. Como se acostumbra, don Plinio, yo no puedo revelar conversaciones con jefes de Estado, de gobierno o cancilleres individualmente, ¿verdad? Sí. Sino que voy a darle una apreciación global. Sí, porque lo vi en una foto que creo que subieron al internet, no sé si le tienen los muchachos ahí en Control Master, donde aparece con el presidente Duque de Colombia. Sí, estuve hace 2 semanas en su toma de posesión. Y el presidente Ortega decía en una de sus alocuciones, ahí está. Ese es el presidente del Partido Conservador colombiano, que es el partido hermano que está gobernando con Duque, pero no es el presidente Duque. Okay. Hay otra foto más adelante. Ahí está. Ese es Iván Duque, el presidente de Colombia, okay, con este servidor. ¿Conversó con él sobre los temas? ¿Fue reciente o poja lo que el presidente Ortega decía de que quizá algunos sectores opositores habían llegado a ofrecerle hasta territorio nacional a cambio del apoyo de Colombia? No, eso no es correcto. O tiene mala información, ¿verdad? Daniel Ortega, o lo presentó ahí en un evento militar, tal vez para inflar la fibra patriótica. Pero no es cierto. Eso ocurrió hace 2 semanas exactas. El 7 de agosto fue la toma de posesión del presidente Iván Duque, de 42 años, un hombre muy joven, en Colombia, y Marta Lucía Ramírez, de vicepresidenta, lideresa conservadora de larga data. Y con esa ocasión tuvimos unas reuniones de trabajo, como se acostumbra cuando uno va, lo invitan a esos eventos. Primero con el Partido Conservador Colombiano, que somos partidos hermanos, en la UPLA y en la IDU, es decir, en la regional y en la mundial, un desayuno largo porque siempre hay cooperación partido-partido. Y luego, más tarde en la mañana, los eventos de la toma de posesión son por la tarde. Entonces, en la mañana ellos organizaron unas reuniones de trabajo con otros jefes de Estado y tuve la oportunidad de ser incluido como partido hermano pues, en ellos. Tuve una conversación con el presidente Duque, con su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y con el canciller Carlos Holmes Trujillo, tiene el mismo nombre que el embajador americano en la OEA. Sí, Trujillo. Carlos Holmes Trujillo.
ni yo mencioné el diferendo que tenemos en La Haya con Colombia, no me toca, no soy gobierno, ni el presidente, ni el canciller, ni la vicepresidenta lo mencionó con un presidente de un partido de oposición en Nicaragua, porque tampoco corresponde, ¿verdad? Hablamos, como es natural, de las situaciones entre los partidos hermanos, de la cooperación entre partidos hermanos. Hablamos del tema de la crisis de Nicaragua, donde ellos me pidieron una actualización de primera mano, cosa que hice muy objetivamente. Y conversamos también de la OEA y del grupo de trabajo que se iba a conformar en la OEA 2 días después. Me pidieron mi opinión sobre quiénes debían estar en ese grupo y yo le expresé libremente, ¿no? Le dije que consideraba que era apropiado que estuviera Colombia y Colombia quedó en el grupo de 12. Eso fue todo. Pero claro, esas conversaciones he tenido en Argentina con el presidente y el canciller, he tenido en Chile recientemente, en junio, con el presidente Piñera, el canciller. He estado a finales de abril, estuve en Brasilia con Cancillería brasileña y Congreso brasileño. Y he estado en Estados Unidos media docena de veces desde que entró el presidente Trump y también he estado, como le digo, en Europa, en países clave. Ahora, pero en ningún momento, porque me están preguntando aquí por las redes sociales, ahora que estamos en vivo, ¿usted ha estado haciendo algún lobby de injerencia, intervenciones extranjeras en Nicaragua? Para nada, y lo hemos probado con hechos. Cuando estaba la guerra civil entre la resistencia y el ejército sandinista en los 80, yo era miembro del directorio de la resistencia, tomamos una apuesta nacionalista enorme de ir a resolver entre nicaragüenses, en Zapuá, una guerra sangrienta, con miles de muertos jóvenes a esas alturas, en ambos lados. Y sin ninguna necesidad de extranjero, solo con la presencia como testigo y garante del secretario de la OEA, pero testigo y garante, resolvimos entre los nicaragüenses y detuvimos esa guerra, que luego se solucionó el conflicto en forma definitiva con las elecciones libres y el posterior desarme de la resistencia. Igual, nosotros lo hemos hecho con hechos. Nos gusta mucho hacer política, don Plinio, con lo que dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Vamos a hacer rápidamente una pausa y cuando regresemos ya concentrarnos en esta parte final sobre el tema de qué soluciones ven desde el Partido Conservador, usted mismo que tiene esa experiencia. Hubo un diálogo, sigue llamándose a un diálogo. Algunos creen que el diálogo fracasó porque se convirtió en un reality show en un momento en el cual la nación esperaba decisiones como más de mayor consenso, de mayor prudencia. Habían muertos, hay presos, ¿verdad? Entonces uno decía, pues no era solo de comenzarse a decir a ver quién hablaba más bonito y eso. Pero así se dio. Algunos aplaudieron y todavía siguen diciendo que debería ser abierto de esa manera. Otros dicen no, que en las experiencias que se han tenido, cuando se hacen de esa manera aparecen discursos de plaza, se prometen todo y no se cumplen nada. Entonces que habría que hacer algún esfuerzo de lo que es la negociación y las soluciones políticas a los temas políticos. Pero aquí hay ya temas económicos, aquí hay ya temas de la sociedad civil, que algunos incluso han comenzado a cuestionar y dicen los partidos políticos a la porra. No queremos ver a ninguno de ellos ahí. Ya dijeron del PLC y han hasta maltratado al expresidente alemán, ¿verdad? No sé qué han dicho del C4L, no he oído mucho, aunque el C4L se pone ahí como que está bien, pues a ellos hasta dicen que prestan su casilla o a veces hasta se deshacen si es necesario, dicen, por la patria. No sé qué dice el Partido Conservador. Vamos a los mensajes. Cuando regresemos, ¿qué posibilidades ve de solución en este diálogo nacional, en estos acuerdos políticos que deben de resultar en la bienandanza del país? Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23, aquí estamos.
Seguimos informando. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. Claro que sí. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizas la energía para tu familia, tu hogar. Aseguras las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una a una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte Disur. Estás sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos ya en esta parte final de su programa de entrevista, dándole el tiempo suficiente para que el ingeniero Alfredo César Aguirre nos pueda exponer un poquito, le decía yo, sobre el tema de las posibles soluciones a esto. Nadie tiene una bolita de cristal que diga esto se va a solucionar así, pero todos están esperando. Como las mismas encuestas, las mismas mediciones, los mismos comentarios, aquel tema de que se iba el presidente Ortega el 19 de julio y que hasta Joaquín Cuadra, Osvaldo Lacayo y Javier Carrión iban a ir al acto nuevamente a la plaza, se quedaron en la foto, ¿verdad? No hubo golpe de Estado, como dice el presidente de la República. La insurrección cívica continúa, diría, pues, porque están en las calles los muchachos, sí, manifestándose en marcha. Pero todo el mundo dice, no, esa es la solución, pues, porque hacer una y otra marcha, aunque su buen amigo Jaime Arellano dice que hay que marchar todos los días, a lo mejor él para ponerse a dieta, la gente puede estar marchando y marchando, y si no va a depositar un voto, pues entonces los cambios no se van a dar en Nicaragua, ¿verdad? ¿Qué cree usted que puede ser las soluciones y las experiencias que han habido sobre esto? Sí, voy a expresar cómo veo yo la situación y cómo la vemos en el Partido Conservador, porque esto ha sido también discutido y conversado con la dirigencia del partido. Y luego hablaré de los partidos, que usted también mencionó, incluyendo, por supuesto, la posición del Partido Conservador. Mire, don Plinio, lo que yo logro percibir es que el gobierno lo que quiere es buscar la normalidad, tratando de sostener la macroeconomía, ¿verdad? Que la inflación no se descontrole, que el cambio del dólar se mantenga apropiado y llegar hasta el 2021. Eso es lo que yo percibo del gobierno, ¿verdad? Para poder recuperar otra vez parte de ese electorado que ha perdido, ¿verdad? Y entonces enfrentar una nueva elección ya no con el 20%, sino mejorado. Por otro lado, la oposición, todos en la oposición, queremos elecciones anticipadas, porque no vemos factible que el país camine hasta ahí, ¿verdad?, sin que se derrumbe. Y los actores internacionales están todos de acuerdo en Europa, que han habido condenas en el Parlamento Europeo e individuales de varios países importantes como Alemania, ¿verdad? En Europa, por supuesto en la OEA, en Centroamérica, etcétera, todos están de acuerdo en que lo mejor serían elecciones anticipadas el próximo año. Esas son las tres posiciones. Entonces, el gobierno quiere llegar hasta el 2021, si puede, manteniendo la economía y buscando normalidad, ¿verdad? A ver cuánto recupera de lo que perdió de apoyo.
la oposición nicaragüense toda queremos elecciones anticipadas. Y los actores internacionales precisan más que esas elecciones anticipadas deberían ser el próximo año, para evitar una catástrofe mayor económica y social. Y la profundización también de mis respetos a los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos. Ante esa circunstancia, uno puede ver de que, digamos, el gobierno tiene teóricamente dos opciones. Teóricamente, pues, comencemos por ahí. Tiene la opción de seguir el camino de Venezuela con Maduro, que significaría básicamente hacer caso omiso de las presiones de la comunidad internacional y dedicarse a sostenerse en el poder con las Fuerzas Armadas, excluyendo el ejército que está todavía pues, en sus cuarteles, pero con la policía y sus parapoliciales, ¿verdad? Para mantener el control, la represión, y buscando cómo la economía pues, se sostenga de alguna manera. Esa es una opción. El señor Luis Almagro, en una entrevista al principal diario chileno hace 2 días, lo mencionó. En teoría, ahí está esa opción. Es indeseable, porque eso sería regresar a los desastres económicos del 80, de los años 80, o de lo que están viviendo los venezolanos ahorita, y una fuga otra vez de capital humano muchísimo mayor que la que está abandonando Nicaragua ahorita, y volver otra vez prácticamente a un desastre pues, nacional. Además requeriría esa opción un compromiso de apoyo de Rusia y China, porque no puede Nicaragua sostenerse sola. Y ni Bolivia ni Venezuela en las actuales carnes, y menos Cuba, tienen para ayudarle. Entonces, esa primera opción de venezolanizarse, que ahí está. Maduro ya se religió 6 años más a partir de enero. O sea, ya él está, creo que en el 2026, ya está reelecto. En unas elecciones que nadie las creyó, solo ellos y su grupo, que también estiman en Venezuela como el 25% que lo apoyó, 30 máximo, pues, en ir a votar. Sería muy desafortunada para todo el país, para todos, sandinistas y oposición, para toda la juventud y para Centroamérica, ¿verdad? Sería un problema muy serio. Lo tengo que mencionar porque es una parte que puede ocurrir. La otra es la que desearíamos, ¿no? La otra opción es, como hemos logrado en anteriores conflictos, que el gobierno decida, bueno, aquí realmente hay que aceptar de que, hay que no podemos llegar hasta el 2021, hay que adelantar, hay que hacer elecciones anticipadas y lógicamente vamos otra vez a un diálogo a negociar las condiciones. Siempre habrá que negociar. Aquí quiero hacer una reflexión. Me han preguntado muchas veces, ¿por qué funcionó Zapuá en 72 horas? 72 horas, 3 días. Por una razón fundamental, que es lo que se requiere otra vez exponer. Cuando las dos partes enfrentadas comparten un objetivo, no la forma de lograr el objetivo, que es diferente, pero comparten un objetivo, entonces es que el diálogo produce resultados. El ejército sandinista con su gobierno y la resistencia nicaragüense queríamos detener la guerra. Ese era el objetivo compartido. Ellos porque la debacle económica era insostenible en Nicaragua. Aquí llegamos a tener 32.000% por año de inflación. Y un Córdoba resellado con 50.000, ¿verdad? En lugar de 50. Los que no tienen la edad deberían de buscar esas cosas porque, para que vean lo terrible que es. Y ya, lo de Venezuela ya lo vivimos en los 80. Entonces, el ejército quería hacerlo. Y nosotros también, en la resistencia, porque no es que hubiéramos dejado de soñar con la libertad y la democracia que se defendía, sino porque ya el Congreso americano nos había dicho, esta y sécate, no hay más apoyo. Entonces, no podía sostener el nivel de presión sin apoyo externo, porque obviamente, ¿de dónde? Pues, ¿verdad? Municiones, dinero, todo lo que se necesita para estar en una guerra civil. Entonces sabíamos que ese era el momento más alto de la resistencia, de ahí iba a venir hacia abajo. Y así entramos a Zapuá, con un propósito común, las dos partes, detengamos la guerra y démosle chance a resolver el conflicto a través de elecciones libres, que ya estaban
dibujadas en el acuerdo centroamericano marco, ¿verdad? Hay que acordar que Sapoa se da exactamente 8 meses después de que se firmó Esquipulas II para todo Centroamérica. Entonces yo creo que el diálogo en Nicaragua hay que retomarlo actualmente si logramos de que ambas partes estén compartiendo el objetivo común. ¿Cuál sería el objetivo común? Resolver la profunda crisis a través de elecciones anticipadas. Mientras el gobierno no se convenza de que hay que ir a elecciones anticipadas para resolver esta crisis, yo pienso que no se va a lograr nada en el diálogo, se lo digo con toda claridad. Pero el gobierno, la única otra opción que tiene es tomar el camino de Venezuela. Si descartan el camino de Venezuela, tienen que aceptar que las elecciones anticipadas es la única manera de resolver esto. Y entonces, en ese momento en que ambas partes, la oposición y el gobierno, digan, nos vamos a elecciones anticipadas, es que vale la pena reinstalar un diálogo, porque ahí va a negociar el cómo. La fecha precisa, que si es marzo del 19, que si es noviembre del 19, que si está la fecha, las condiciones, como por ejemplo el Consejo Electoral que va a dirigirla, y cosas similares, las garantías internacionales. Mientras ese objetivo común no se comparta, se pierde el tiempo y se crean expectativas que no van a ningún lado, se lo digo con toda franqueza, ¿verdad? Ahora, hay que tomar en consideración que la crisis económica, a medida que pase el tiempo, ya llevamos 4 meses, cada día que pase se va a convertir en un factor más determinante, porque afecta a todo el mundo. La crisis económica no anda preguntando, vos sos sandinista, vos sos orteguista, vos sos opositor, vos sos partido político, vos sos sociedad civil, nos lleva de pecho a todos, ¿verdad? Y se está profundizando, don Plinio. Y es muy difícil salir de ella, yo diría que es casi imposible salir de esta crisis sin el acuerdo político básico entre ambas partes. ¿Por qué? Porque en este momento no fluye un dólar de préstamos internacionales de los organismos multilaterales. Están todavía fluyendo algunos convenios bilaterales allá de países un poco lejanos a Nicaragua, que hay algunos, pero pequeños. ¿Por qué no fluyen? Porque estamos en un momento de lo que se llama el periodo no oficial. Ningún organismo ha dicho oficialmente que le suspende los desembolsos a Nicaragua, pero todos lo están suspendiendo, ¿verdad? Pero sin decirlo oficialmente, porque quieren darle el chance a que haya diálogo y acuerdo, y entonces se renovarían. Si se va por el lado de Venezuela y no hay diálogo ni acuerdo, van a sacar una resolución formal diciendo que ya no hay más para Nicaragua. Pero no hay eso, ni tampoco hay inversión extranjera, por las mismas razones. ¿Quién va a venir a invertir? Solo alguien que ideológicamente esté comprometido. Entonces, no se puede enfrentar la crisis económica si no es con el acuerdo político. Y por ahí es donde yo espero. He tratado de contribuir en la Asamblea con posiciones muy francas también, para que me escuchen los diputados del Frente. E incluso, pues quiero mencionar unos minutos la posición del partido que usted me preguntó. Mire, el Partido Conservador es el partido más antiguo del país. Este año, el 27 de octubre del 2018, vamos a cumplir 167 años de fundado. Hemos gobernado 56 años con 14 presidentes, ninguno de los cuales ha sido acusado ni de dictador ni de corrupto. El Partido Conservador actual tiene además un registro de legitimidad inmensa. Hemos apoyado consistentemente la democracia y la libertad, solo para mencionar algunas cosas. Hemos estado del lado correcto de la historia. En el 79, contra la dictadura de Somoza. En los 80, cuando ya se estableció la dictadura aquí, a favor de la resistencia nicaragüense. En el 90, con la Unión Nacional Opositora y Doña Violeta. En el 2000, en contra del pacto. En el 2005, apoyando la estabilidad del gobierno de don Enrique. En el 2016, como ya lo adelanté, no aceptando los resultados por las graves irregularidades del proceso. En 2017, denunciando el fraude de San Pedro Lóbago en la OEA. En el 2018, nuestros líderes que son cívicos, marchando a la par del pueblo democrático en las calles, nada más. ¿Cuántos pueden decir de ese récord? Entonces tenemos plena legitimidad y además toda la legalidad
hemos participado en las dos últimas elecciones, solo para mencionar las más recientes, plena legalidad, representación parlamentaria, municipal, una estructura renovada, don Plinio, de 14 miembros de la Junta Directiva Nacional, solo 11, solo 3 somos lo que llamamos conservadores con experiencia. 11 son jóvenes, mitad varones, mitad mujeres. Tenemos 7 varones, 7 mujeres en la Directiva Nacional. Tenemos toda la estructura lista. El Partido Conservador tiene estructura, candidatos, programa, un lema muy popular, Dios, orden y justicia. Nosotros estamos listos para ir a cualquier elección inmediatamente. Tenemos las 222 candidaturas listas para una elección general, pero mucha flexibilidad de incorporar a nuevos y emergentes liderazgos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros fuimos muy respetuosos y muy humildes en aceptar la decisión de los obispos de no meter a los partidos al diálogo. Lo aceptamos. Públicamente apoyamos el diálogo y continuamos apoyando a los obispos. Pero han pasado 4 meses, don Plinio, y no hay solución, ni siquiera hay diálogo. ¿Y no, ustedes no están incluidos en la alianza? No, ni hemos pedido estar incluidos. Pero quiero decir lo siguiente, después de 4 meses y en la situación en que está el país, ya hemos tomado la determinación que tenemos que actuar. Y tenemos que actuar como partido político con todas las credenciales que he dicho. Nosotros tenemos que pedirle permiso a nadie, tenemos un compromiso con el pueblo nicaragüense y vamos a actuar. Y tenemos un apoyo internacional que no lo tiene ninguna otra fuerza política. Confían en nosotros esos gobiernos para salir del problema en Nicaragua. Por lo tanto, nuestra posición es que no debe excluirse a nadie y usted sabe que yo nunca critico a nadie de la oposición, públicamente. Y solo hago ver, pues, que nosotros nunca, el Partido Conservador nunca ha sido aliado del Frente Sandinista. Nunca. Siempre ha sido oposición. Son otros los que han sido aliados del Frente Sandinista o parte del Frente Sandinista y tienen derecho, obviamente, a corregir su error. Pero no hemos sido nosotros. Y a pesar de eso, nunca andamos buscando cómo excluir a nadie. Este es un proceso de todos los nicaragüenses. Entonces ya le anuncio pues cuál es la posición del partido y que vamos a actuar ya, definitivamente, y a contribuir en lo que podamos para una solución como la que le estoy planteando. Ahora, algunos, como le decía, vuelven a aquel tema de que si los partidos están, si no están, incluido en al conservador, entre los que no deberían de estar, pero digo, algunos sectores de esta actual alianza, que es la que participó en el diálogo nacional y lo sigue propiciando. ¿Ustedes estarían haciendo algo al margen de esa alianza o pidiendo que estar dentro de esa alianza? No. Nosotros ya te dije que aceptamos la decisión de los obispos. La alianza fue nombrada por los obispos. Sí. ¿Le pedirán a los obispos que los incluyan? No, ni hemos mandado cartel. Por eso le digo, el Partido Conservador aceptó la decisión de los obispos de no meter a partidos en el diálogo y constituir la alianza como lo hicieron. Está bien, y eso no hay ningún problema. Lo que nosotros estamos reivindicando nuestro derecho como partido político, adicionalmente a la alianza, a participar en todo lo que hay que participar, que es diferente. Es decir, incluso hoy por la mañana otro buen amigo, que es el doctor Francisco Aguirre Sacasa, también ex embajador en Washington y con mucho conocimiento de Washington, en un programa matutino estuvo también diciendo de que había que buscar desde ya una unión de toda la oposición como en el 90. Cuando se formó la Unión Nacional Opositora. Yo quiero adelantarle de que, sin que sea una decisión ya irreversible, la experiencia del Partido Conservador en la UNO no fue buena. El Partido Conservador sacrificó muchas cosas para beneficio y tuvimos que cargar un montón de gente que no representaba ni tenían trayectoria democrática, ¿verdad? No fue buena. Ganamos la elección, pero luego gobernar fue muy complicado, por eso mismo. De manera tal de que nosotros no estamos inclinados a otra UNO en unas elecciones anticipadas para nada. Nosotros tenemos una casilla limpia, intacta, comprometida con la democracia y la libertad. Todo lo que ya le dije no lo voy a volver a repetir. Y siempre estaremos abiertos a hacer causa común con personas que más o menos compartimos los ideales que tenemos. Pero forzar alianzas con gente que no piensa como nosotros no. Usted me dice un elemento, el Partido Conservador tiene como el 70% de jóvenes ahora en sus directivas. 75. Por lo menos, y entonces, y supuestamente ahora los nuevos actores son los jóvenes.
me dice que parte de estos jóvenes andan en esas marchas, se vendrían hacia acá y se saldrían de esta actual alianza y de ese movimiento estudiantil universitario que hay. ¿Tienen ustedes una posición alrededor de eso? No, nuestros dirigentes han acompañado en las calles cívicas, en las manifestaciones, en las marchas, en todas las ciudades, al pueblo que se manifiesta. Además de eso, obviamente, conocen algunos, ¿no? Pero no estamos sonsacando a nadie, pues, para hacer hablando en nicaragüense, ¿no? Eso será una decisión de cada quien. Lo que sí le puedo decir es que tenemos todas las candidaturas porque tenemos 75% de los 222 candidatos son menores de 40 años, don Plinio. Mitad varones, mitad mujeres. Y no de ayer, pues, ¿verdad? Son hombres y mujeres jóvenes de 20 y pico o de 30 y pico de años, pero que tienen 5 o 10 años de estar en el partido. Pero tenemos flexibilidad de incorporar algunos liderazgos emergentes que pudieran querer venirse, ¿no? Pero que comparta con nosotros el Dios, orden y justicia. Si okay. No, está difícil. Entonces, el planteamiento del Partido Conservador es esta solución a esta crisis sociopolítica es política. Es política. Y es en el adelanto, y es en elecciones anticipadas. Si el gobierno no está convencido y va a seguir tratando de llegar hasta el noviembre del 2021, yo no creo que el diálogo vaya a producir más allá de que ojalá se termine ya la violencia completamente y la represión, más allá de eso. Para que haya resultado político hay que compartir el objetivo común de elecciones anticipadas. Luego te sentás a discutir toda la forma y la fecha y cómo. Y eso porque cada quien busca naturalmente defender sus prioridades. Eso fue lo que hicimos en el acuerdo de paz de Zapuán. Cuando ambas partes al máximo nivel queríamos detener la guerra, es que nos sentamos. 3 días después le anunciábamos al país y al mundo que se detenía la muerte de jóvenes en Nicaragua. Entendido, don Alfredo, yo le quiero agradecer, no sé si quiere algún mensaje final brindarnos. Agradecerle la oportunidad y pues he dicho las cosas con franqueza porque así las vemos, ¿verdad? Yo le quiero agradecer a usted por compartir esa experiencia que ha tenido, particularmente con los jóvenes que no han dado seguimiento a esos acontecimientos, ya jóvenes de 20 años que andan por ahí y que entonces lo que conocen es lo reciente, ¿verdad? Y no esos momentos, son del siglo XXI, pues realmente ya, ¿verdad? Y entonces no conocen todo y algunos se lo cuentan como quieren también. Así es. Hay nuevos héroes y hay nuevas heroínas siempre, pero al final esto es lo mismo, las condiciones políticas son las mismas, las personas es que somos las distintas, ¿verdad? Bueno. Y hay que buscar cómo salir adelante y sacar adelante el país. Te agradezco nuevamente y espero estar compartiendo próximamente con usted. Oye. Muchas gracias, don Plinio. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes en los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando. Cambia, todo cambia. 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 Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN, Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando.